León es un pequeño pueblo blanco, está muy cerca de Sevilla, estamos pegaditos a la autovía A49. Somos unos 2.500 habitantes. Ahora hay algunos más, porque hay barriadas nuevas y viene mucha gente a vivir aquí, que busca la cercanía a Sevilla. Estamos cerca de la playa, cerca del Rocío. Tenemos una estación de ferrocarril, que es la línea Sevilla-Huelva. Para visitar podemos ver la Plaza del Ayuntamiento, la Plazoleta del Indiano. Podemos ver las cruces, que son antiguas cruces que están en algunas esquinas del pueblo, que todavía se les dice las novenas y se les dice como antiguamente. Podemos ver la planta experimental de depuración de aguas residuales. Me parece que una de las cosas más importantes del que se puede sentir Carrión orgullosa es de esta planta. Es una planta experimental de depuración de aguas residuales. Lleva desde el año 90 y aquí lo que hace, aparte de depurar las aguas del pueblo, lo importante que hace es la experimentación. Las técnicas tan novedosas que tiene, que por algo está reconocida por la ONU como un referente mundial en esta categoría, ¿no? Pueblo de artesanos, y la artesanía más importante que tiene es la del bordado a mano de mantel de Manila. Esto hace muchísimo tiempo que se hace, hay constancia desde finales del 19 que ya se bordaba. Se sabe que sobre los años 30 había grupos de mujeres que lo que hacían era bordar los ajuares en sus casas, y de ahí pues se pasó al bordado del mantón de Manila. Y bueno, es una tradición que la verdad es que pienso que ayudó muchísimo a la economía familiar, porque todas las mujeres bordaban en sus casas, aparte del trabajo que hacían. Como se quiere fomentar esa cultura del mantón aquí en Carrión, se ha creado una marca de garantía del mantón de Carrión. Se ha creado el Día del Mantón, que es muy bonito. Se ponen todos los mantones por los balcones y está precioso. Y aparte hay algunas maestras que han hecho talleres para que la gente joven pues aprendan y esto no se pierda.